Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, esto tiene que ver con Nick DeVries, porque Nick de Vries va a pilotar para el equipo Williams, al menos durante unos entrenamientos libres. Y bueno, como sabemos, el actual monarca de la Fórmula E, vinculado en los recientes meses con la formación con cuartel general domiciliado en Grove, va a pilotar el monoplaza FW44 durante de las primeras prácticas de la próxima versión del Gran Premio España que será este mismo fin de semana y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos Nick de Vries el, en el landés Nick de Vries te en el reciente domingo eh, el IPRIX de Berlín a subirse a un coche Fórmula 1 de cara al viernes, a este viernes como sabemos la semana del eh, vigente monarca de la Fórmula E está siendo apasionante y se va a cerrar con un broche oro en el circuito de Barcelona o circuito de Cataluña como quieran decirle bueno, como sabemos choscapito, eternamente agradecido a Nicolás Latifi por sus funciones en el conjunto eh, británico eh, va, va eh, a contar con el piloto neerlandés de cara a los libres unos de este mismo día viernes en Moncloa será una sesión interesante para el piloto para el corredor neerlandés puesto que es uno de los pilotos que más eh, sonó para reemplazar al corredor canadiense eh, para la siguiente temporada junto con el australiano Oscar Piastri bueno Nick eh, comenzó por activa y por pasiva que, eh, eh, o sea, Nick comentó por activa y por pasiva que no recibió ninguna oferta de Williams para recalar en el equipo en 2023 como piloto oficial. Sin embargo, es cuanto menos llamativo que haya sido la bienvenida precisamente, precisamente quiero decir, del mismo conjunto con el que supuestamente coqueteó para formar una dupla con el tailandés Al Alex Alvo en el año siguiente. El tailandés fue el fue damnificado para el reciente Gran Premio España y cederá y su asiento durante una hora al, al campeón de la categoría Fórmula 12 en la temporada 2019. Bueno, el protegido de la marca de la, mar, de la escudería Mercedes-Benz mostró su gratitud eh, a la formación de eh, Capitaneada por Capito eh, por la confianza ofrecida y bueno, esto fue lo que él dijo eh, me gustaría dar las gracias a Williams por la oportunidad de correr eh, los libres es uno es genial para mí conocer el equipo y pilotar el FW44 y también formar parte de un fin de semana Gran Premio Fórmula 1 esta preparación está yendo bien hasta ahora y el equipo me ha dado un apoyo increíble, estoy deseando disfrutar la de la experiencia en España bueno bueno eh, de bueno, The Vries negó recientemente que el equipo... Eh, Williams le haya ofrecido la posibilidad de sustituir a Nicolas Latifi eh, para la campaña del año siguiente, o sea, 2023. En adición, Capito insistió en que mantendrá a, Nicola, a Nicolas Latifi, cueste lo que cueste, independiente de sus resultados obtenidos en la pista, puesto que todavía confía en el potencial del corredor canadiense. De momento, Albon está comiendo la tostada a su compañero escudería, aunque el piloto tailandés deberá prestar su coche a, a Debris por norma y es que según dicta el mismísimo reglamento, los equipos se van a ver obligados a utilizar uno de sus eh, jóvenes pilotos en al menos dos eh, pruebas de entrenamiento, dos, tándar, dos pruebas de entrenamiento libres durante toda la temporada en Williams eh, dará la primera manga al piloto neerlandés, el actual monarca de la Fórmula E en España hay que ver quién lo va a, quién lo va a montar más, ta, más adelante y bueno y, y, antes de cerrar este, y antes de cerrar este video, quiero responder la encuesta de esta misma página web, Garandriver España, que dice así, ¿merece de Freeze un asiento en Williams? Sí, porque la Tiffy debe irse porque no está haciendo absolutamente nada por el equipo. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.